pienso siempre en ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Yo sueño siempre con ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Y entre palmas y alegría, te llevo en el alma mía. Bienvenidos una semana más a este vuestro espacio. Vamos a dar comienzo con la programación que tenemos destinada para esta semana. La verdad es que después de la Semana Santa, de haber vivido intensamente y de haber visto tantísimas personas, pues la verdad es que se ha notado ahora un poquito más tranquilito lo que es el tráfico y también por lo que son los negocios, ¿verdad? Así que con un poquito más de tranquilidad, pero sin parar, sin parar, y en nuestra línea de los eventos de actualidad. Por eso vamos a comenzar hoy por uno muy bonito que está destinado a lo que es la decoración, bueno, arquitectura, diseño, todo esto en el Palacio de Congresos. Ya lo habréis visto seguramente en los espacios informativos tanto de esta casa como de otras cadenas. Pues sí, el Palacio de Congresos acoge esta edición de decoración porque es un sector muy bonito y como está en auge otra vez el tema inmobiliario, se está vendiendo tanto y tal, pues yo creo que es un buen momento y han venido no solamente de Marbella como es Pedro Peña, tan conocido, ¿no?, y otras casas también muy conocidas, sino también que han venido desde fuera, de otras ciudades como Valencia, bueno, incluso de Argentina, que tienen su residencia en Madrid y que tienen pues su criadero de cocodrilo. ¿Qué os parece? Bueno, pues todo esto os lo vamos a mostrar en todas estas imágenes y que, bueno, pues está un espacio muy bonito y que, bueno, pues yo creo que por internet podéis encontrar la firma si os interesa alguna de las cosas de la que vais a ver en esta edición de Marbella de Sin. Marbella Design en el Palacio de Congresos de Marbella tiene su exposición de diferentes artistas, tanto lo que es pintura como también en lo que es decoración, arquitectura y diseños. Como podemos comprobar aquí a simple vista, ahora vamos a ver todo este reportaje en el cual, bueno, pues vamos a ver bolsos de cocodrilo, vamos a ver diseños fantásticos en casa, en arquitectura y también para la decoración del hogar y cuadros. Piezas también de arte, piezas antiguas. Bueno, aquí tenemos una colección, no es demasiado grande, pero sí que ha concretado la esencia. Así que nosotros vamos a dar un repasito por todos los stands y lo vamos a transmitir desde este canal y además de las entrevistas que vamos a poder escuchar a alguno de los artistas. Bueno, pues pasar conmigo que vamos allá a dar por inaugurado, pues como estamos viendo, este festival de arte. Bueno, nos encontramos aquí en el Palacio de Congreso de Marbella hablando con el señor Luna, que nos va a hablar de esta exposición que hace, bueno, todo relacionado con la decoración. Ya vemos ahí bolsos, unos sofás increíbles, incluso coche veo aquí a la izquierda. Bueno, mejor nos lo va a definir él, que es el que lleva este tema de primera mano y nos informa. Señor Luna, buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar de nuevo con vosotros. Y bueno, hoy haciendo la presentación, estamos a punto de inaugurar, estamos esperando a las personalidades del Ayuntamiento de Marbella que van a venir ahora y bueno, presentando el primer certamen de Marbella Design, que es el mismo organizador que Art Marbella, Alejandro Zaya. Entonces la verdad es que en un espectáculo precioso, con una temperatura magnífica, no nos llueve, gracias a Dios, muy bien, y la verdad es que como podéis ver, comprobar, pues tenemos aquí de todo: automóviles de último modelo, automóviles antiguos, diseño de interior maravilloso. Yo invito aquí a toda la gente de Marbella San Pedro y nuestro término y todos los visitantes de nuestra ciudad que visite el Palacio Feria y Congreso. Hoy es para los, digamos, los invitados y a partir de mañana jueves, es jueves, viernes, sábado, domingo y lunes para el público en general. Yo creo que igual es el buen momento, ya que se ha invertido, muchísimos extranjeros han vuelto a comprar vivienda, está subiendo otra vez y para, bueno, coger ideas para decorar la casa. Exactamente, yo creo que es el momento idóneo, como hemos visto, ha subido lo que es, bueno, realmente toda España ha subido un tanto por ciento elevadísimo. Yo creo que la crisis, aunque hay personas que todavía lo están pasando mal, pero la crisis realmente en la zona de mar y zona turística pues está
realmente casi está desapareciendo poco a poco, y tenemos realmente, pues es el momento de invertir. Ahora mismo estaba con el cónsul de Bélgica, Yves, que va a hacer Marbella Home Fair también. ¿Un año más? Un año más, el segundo año. Y porque el año pasado lo hizo y este año lo hará en octubre. Y bueno, viene con marcas de super lujo. Y después tendremos Art Marbella, que es el mismo de esta feria de Marbella Design, que es Alejandro Zaya, que en agosto nos tendrá otra vez Art Marbella, donde viene, somos una referencia ya internacional. El año pasado salimos en New York Times, Le Figaro, salimos en montones de prensa internacional como un referente del arte contemporáneo en Marbella. Pues enhorabuena, de verdad, señor Luna, porque aquí la verdad nos sentimos súper a gusto, conocemos gente de fuera y las presentaciones que se hacen son muy bonitas y la verdad es que nos encanta. Así que muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros, la verdad es que intentamos hacer las cosas con clase, con estilo y con gente magnífica como sois vosotros. De verdad, gracias. Hablamos ahora con don Alejandro Zaya, que es el promotor de todo esto como de Art Marbella, que lleva ya mucho tiempo aquí y que, bueno, me encantan las cosas que hace, la gente que trae aquí tan interesante. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tus palabras y por tu apoyo siempre. Gracias a usted por seguir confiando en Marbella y traer estas exposiciones tan bonitas. Cuéntenos un poquito, bueno, que hoy es exclusivamente para algunos clientes y prensa, pero de los días que van a suceder, ¿qué van a encontrar aquí? Hoy es una invitación, hoy es un día de apertura por invitación, pero desde mañana hasta el próximo lunes esto está abierto al público. Acá esto está abierto a diseñadores, arquitectos, amantes de los cuadros, de los coches, de los artículos de diseño, amantes del diseño y de las cosas buenas, como digo yo. Es una feria mucho más variada que nuestra Art Marbella, que es solamente arte. Acá hay arte, hay diseño, hay mobiliario, hay coches, hay joyería, o sea, hay artículos de diseño, ya que el diseño es muy interdisciplinario y abarca todo, ¿no? Bueno, la verdad es que vemos a muchos de los expositores, los conocemos de Marbella, sí, algunos, no, de ellos, pero infórmenos sobre los que vienen también de fuera. Bueno, a ver, vienen algunos expositores de México, de Argentina, de Brasil, de Estados Unidos, de Italia, en algunos casos joyería, en otro, diseño de joyas, artesanal, en otro caso mobiliario, líneas de muebles italianos como de empaque, digamos, que tiene a su vez representación con distribuidores locales, además de lo que tú dices, grandes expositores y diseñadores de esta ciudad, ¿no? Bueno, las perspectivas de que los visitantes que vayan a venir, más o menos, ¿tiene usted idea? Mira, no sabemos todavía, recién abrimos. ¿Se ha repartido? Mira, no sabemos. Esperamos un éxito similar al de Art Marbella. Cuando empezó Art Marbella hace 3 años, todo el mundo no sabía qué iba a pasar y la verdad que se hizo muy bien y fue creciendo con los años. Y seguramente con esto va a pasar igual. No, esta no va a ser la mejor feria que hagamos de diseño, seguramente es la primera de varias y esto va a ir mejorando con los años. Y seguir asistiendo al Bella Art, ¿no? El próximo octubre. No, en el próximo julio, del 20 al 25 de julio, ya tenemos todo organizado. Muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias a ustedes. Hablamos con el señor Joaquín Peregrí, que es el director comercial de este bonito stand y de la firma de Colonial, y que vamos a hablar con él a ver de dónde viene y qué es lo que le va a ofrecer aquí en Marbella, en stand, en el Palacio de Congreso, y son fabricantes propios, creo, así que me lo va a contar. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes. Así es, me has dicho que eres Elena, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, pues te comento, nosotros somos una firma valenciana, somos fabricantes y tenemos básicamente dos líneas de trabajo. Por una parte, en nuestro negocio somos fabricantes de muebles de alto standing y por otra parte también hacemos interiorismo, bien llamado contract, en el mundo en que nos movemos. Entonces, básicamente, pues decoramos hoteles, restaurantes, oficinas, edificios, siempre manteniendo un estándar de máxima calidad, de lujo, alto nivel. Me estoy refiriendo a hoteles de 5 estrellas, básicamente, es lo que más solemos hacer. Aquí en Marbella el sector inmobiliario pues se ha ampliado muchísimo, además hay muy buenos inversores en toda España, ¿no? ¿Crees que es también es el momento, ¿no?, de ofrecer a todo el público que asista en estos días pues vuestra decoración, tanto en vuestra gama de sofá? Sí, a ver, es nuestro objetivo. Nosotros estamos aquí pues para mostrar, pues oye, una gama de alto nivel, y
estamos obviamente en un mercado pues de ad hoc con nuestro producto. Estamos en un mercado de máxima calidad. Joaquín, ahora se iba mucho, está mucho la palabra en auge hábitat, ¿no? Sí. Que es que te dan la llave y te lo reforman entero y tal. ¿Trabajáis vosotros también con proyectos? Sí, la verdad es que nosotros estamos hartos de enfrentarnos a nuevos proyectos en los cuales muchas veces ya el promotor tiene la idea, otras veces no lo tiene tan claro. Intervenimos nosotros también con nuestro equipo de diseñadores y la verdad es que pues nos adaptamos al medio fácilmente, no tenemos ningún tipo de problemas. Estamos acostumbrados a coger las maletas y ahora mismo estamos haciendo un hotel de 5 estrellas en Asia, y luego tenemos otros 2 hoteles hechos en Moscú, tenemos otro hotel en Denver, estamos haciendo también. Estamos hartos de hacer cosas bonitas y chulas. Enhorabuena, porque ya se ve aquí, está a la vista, y bueno, pues me ha encantado, muchas gracias. Muy bien, oye, encantado. Grandes artistas de la cita también aquí en este festival de arte, como es Nina Norte, también, que nos da mucha alegría de ver sus obras llenas de energía, como ella es. Y bueno, y otras muchas cosas que ha presentado ahí novedosas, ¿no, Nina? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Muy feliz de estar aquí nuevamente. Cuánto tiempo sin vernos y nos hemos reconocido enseguida. De momento vivo en Berlín, tú sabes, ¿no? Sí. Me encanta. Sí. Sigues pintando, sigues creando arte. Sí. Exponiendo en Alemania y ahora hoy, bueno, no hoy solamente, sino para la feria, estoy aquí en la sala VIP. La hacemos dos artistas y una diseñadora. Sí. Cuéntanos qué va a ver aquí el visitante en estos días, qué va a durar este festival, esta feria, qué va a encontrar él. ¿Qué va a encontrar? ¿Aquí en la sala VIP o en encima? Justo lo que tú presentas. Lo que yo estoy ofreciendo. Pues mira, aquí You and the Night and the Music es una edición limitada de 21 personas bailando. Luego tengo una caja de luz con 2 mujeres en el agua charlando y 2 a la proa de un barco. Y lo más nuevo es lo que vistes ya, es ¿La Vespa? Sí, la Vespa. La Vespa diseñada por mí es una Art Vespa con la que se puede ir fácilmente a Tarifa. Va a 110. Bueno. Allí no se tiene, puede ir a 110, sino a 80 y 90, ¿no? Pero hace 110 fácilmente. Claro, y estamos viendo que tiene todo motivo así también de playa, con el bañador, las chanclas, ¿no? Es muy divertida, ¿eh? Exacto. Sí, y para surfear, ¿viste lo que he puesto yo? Surfing Tarifa, sí. Bueno, es divertidísima. Además, otras cosas novedosas, ¿no? Cuéntame, porque ahí están los cuadros, que es lo que has hablado, que están hablando, ¿no? Sí. Y bueno, está muy bonito para venir a visitarlo, ¿no? Sí, por favor, por favor. Aquí, además, hay una muy buena cerveza que acabo de tomar y no va a ser una segunda más, sino que me voy a emborrachar, pero fresquita, a ver si te la ofrecen ahora a ti también. Vale. Y también habrá para comer, es la sala VIP que hemos hecho para que la gente venga aquí a sentarse, a relajar un poco y a charlar con nosotros mientras que están tomando algo o comiendo, ¿no? Aquí. Sí, exacto. Muchas gracias, Nina. Buena por tu trabajo. Sí, bueno, pues muchísimas gracias. Hasta pronto. Sí. La Catalina, también la sala VIP aquí en este Festival de Arte, porque esto es arte. Ellos ya tienen premios dados, reconocidos a su artesanía en lo que esta cerveza que está hecha de cosas naturales y que nos encanta. Además, ¿no? Contarme cómo ha sido esta experiencia de premio
oro, ¿no? Sí, nos han dado un oro en el festival, se llama Barcelona Beer Challenge, que está dentro del Barcelona Beer Festival. Es la feria de cerveza más importante de España, una de las más importantes de Europa, y presentamos dos cervezas a concurso y una de ellas, Sierra Blanca, ha sido premiada con oro, a mejor cerveza en su estilo. Pues vamos a recordar un poco un resumen de cómo elaboráis la cerveza. La cerveza, pues, empezando con todos los ingredientes básicos, que es la cebada, el lúpulo, el agua y levadura. Y la verdad que somos de los pocos que estamos intentando no experimentar metiéndole muchos otros ingredientes. Somos muy puristas, la verdad. Bueno, aquí me he puesto dos diferentes y se nota la diferencia de color, ¿no? ¿Qué las hace diferente una de otra? El tueste, sobre todo. El color es puramente tueste. Y luego, otra diferencia que se puede notar, a lo mejor, más que en cámara, es estando presente con el aroma. La Mosaic Amber Ale, que es la muelle de hierro, es una monolúpulo, solo tiene lúpulo Mosaic y se mete mucho lúpulo en el tanque de fermentación, que hace que salgan muchos aromas del propio lúpulo en vez de tanto amargor. Pues hay que probarla. Felicidades por vuestra cerveza artesana. Gracias. Lucía González, responsable de la venta de esta empresa, de esta firma, Solantú, que no está el acento, pero es con acento, me ha puntualizado ella y que hay que pronunciar bien, claro que sí, la gramática. Bueno, pues vamos a hablar de esta firma que es, me ha parecido muy curioso porque vemos todo en piel y es que ellos tienen cocodrilos, ¿es así, no? Cuéntame. Tenemos un criadero de cocodrilos en el norte de Argentina, en la provincia de Corrientes, que lo que hace es trabajar para recuperar la especie y también para desarrollar económicamente la zona. El criadero se fundó hace más de 10 años y hemos conseguido recuperar una especie que estaba en peligro de extinción y ya ha subido un escalón, ahora sigue estando protegida, pero ya no está en peligro. Entonces, nosotros lo que hacemos es criar en semicautividad los animales, recogemos los huevos de la naturaleza, los criamos y cuando tienen un tamaño decente para sobrevivir, los devolvemos. ¿Qué pasa? Que nosotros devolvemos una cantidad controlada. Con el resto lo que hacemos es explotarlo para también mantener económicamente todo el proyecto. Y lo que hemos hecho ha sido, en lugar de vender las pieles, pues crear una marca que sigue con la sostenibilidad hasta el final y que es el primer producto de lujo 100% argentino que hay. Bueno, vemos que tipo cartera, ¿no? Sí, tenemos muchos pequeñitos clutches, este tiene una cadena grande que se cuelga, luego tenemos también totes y bolsos de día, pero sobre todo nos hemos centrado en el clutch porque lo que hemos hecho ha sido ponerle un broche de onix, también argentino, de la provincia de Salta, que tenemos en diferentes colores, pero todos son onix y todos vienen del mismo sitio. Y esto con esto lo que hemos conseguido es que sea un bolso joya. O sea, ya no es simplemente un bolso de cocodrilo de lujo, sino que estás llevando una joya que además es única, porque la piedra es única, la piel es única y los bolsos son casi únicos. Tenemos una producción muy controlada. Bueno, estáis en Madrid, aquí en España, el punto vuestro es Madrid, pero ¿pensáis de tener aquí vuestras tiendas futuras aquí en Marbella, en Puerto Banús, en la Costa del Sol? Claro, nos encantaría. Ahora lo que vamos a hacer es lanzar tienda online, aquí en España y en Europa, y vamos a trabajar también en Londres con Harvey Nichols. Eso para nosotros ha sido un paso muy importante para nuestra marca porque somos muy pequeñitos y que Harvey Nichols se interese en nosotros pues es muy importante. Claro que sí. Handicap para la empresa. Sí, sí, sí. Entonces aquí en Marbella por supuesto nos encantaría estar porque creemos que es un producto perfecto para esta zona. Pero muchísimas gracias por esta información que nos has dado y enhorabuena por vuestro diseño. Muchísimas gracias.
y también la empresa de decoración Furniture La Milla de Oro, que hizo también con motivo de esta edición de la decoración, quiso también tener una pequeña fiesta para sus clientes y amigos en su tienda y en La Milla de Oro, en la cual pues se hizo un cóctel y una presentación de todo lo que nos mostraron tan bonito. Y también hemos estado allí, ya que está en Marbella y estaba tan cerquita del palacio, ahí bueno, pues también tenemos que mostrar tanto como a Pedro Peña como a los sitios bonitos, ¿verdad?, que hay de toda la vida. Y claro, tenemos que apostar por la gente de aquí, por la gente que tiene aquí su negocio, que paga sus impuestos aquí, se lo gasta aquí. Pues me parecía muy interesante también acercarnos y darle también un poquito de visión, ¿no?, en las televisiones. Bueno, pues ahí lo tenemos y vamos ahora con este tema. Con motivo de Marbella Design, pues hay muchas empresas dedicadas al sector de decoración que también están en un stand en el Palacio de Congreso. Pues han querido también hacer, independientemente de lo que está todo ocurriendo en el Palacio de Congreso, también han querido hacer sus invitaciones personalizadas en su propio establecimiento. Como estuvimos también en el espacio del diseñador Pedro Peña. Y hoy nos hemos dado sitio también en otro de los espacios aquí en La Milla de Oro, que es Alto Furniture, donde también vamos a ver piezas muy bonitas y todo muy pero que muy exclusivo. Bueno, vais a comprobar también que hemos visto un techo que tiene unos 300 años y que han hecho falta 12 personas al menos para poderlo trasladar de un sitio a otro, imaginaros. Bueno, también podemos comprobar que en este espacio hay cocinas maravillosas, todas en plano, de vitrocerámica, que lo hace todo como más limpio y nos abre mucho más el espacio. Como también vemos, fijaros en lo que es toda la decoración, que además de los muebles y todo lo que podemos encontrar, también podemos decorar nuestras paredes con cosas originales como son estos corazones, o bueno, cada uno que lo interprete como quiera, porque he escuchado por ahí que dan jarritas de vino, de agua, bueno, pues interpretarlo como queráis, pero todo este espacio lo vamos a mostrar porque es precioso. Así que nos ponemos al día con lo que es la moda también, en lo que es decoración de interior, claro que sí, y vamos a ver todos los espacios y a entrevistar también a uno de los socios, que son tres, pero entrevistaremos a uno, al señor Net. Bueno, yo creo que es el momento ideal para redecorar nuestros ambientes, tanto negocios como casas, ¿no? Y aquí hemos encontrado un sitio perfecto, en La Milla de Oro. Y es que, claro, con motivo de todo lo que se está organizando en el Palacio de Congreso con el tema de la decoración, pues todos los establecimientos exclusivos exponen allí y también nosotros nos hemos trasladado a su local, aquí en La Milla, que lleva 2 años abierto y son un gran equipo de profesionales dedicados a este sector. Hablamos con el señor Net, que bueno, es mezcla de francés y otro país y habla español muy bien, así que nos va a definir todo este concepto, ¿no?, de lo que es ya los estilos, lo que se está llevando, lo que reclama un poquito más el público de vuestro, que tenéis vosotros. Muy buenas tardes, Net. Buenas tardes. Sí, es verdad que la empresa tiene solo 2 años, estamos en tercer año, pero es la junta de una experiencia de 20 años de una fábrica y 20 años de un decorador, diseñador muy conocido, que es el fundador de la empresa, que se llama José Antonio Flores. Yo me he asociado con ellos hace poco para llevar la empresa a la internacional y hacer un plan de crecimiento que permite de vender la colección Alto, que es una colección de 50 piezas que hemos creado. Esta tienda es un estudio de design que es multimarca y también llevamos nuestra marca propia y también tenemos nuestro equipo de fabricación, una fábrica en Málaga. Entonces estamos capaces de producir a medida, de producir las calidades según el budget requerido por el cliente. Entonces nuestra fuerza es hacer grandes medidas y hacer según la calidad requerida del cliente. Eso, esta flexibilidad nos permite de crecer y de ser muy vecinos de nuestros clientes. Bueno, has mencionado 50 elementos, ¿no? Tenemos la decoración. 50 elementos. ¿Podías? Y otros 50 que son... Entonces, como tenemos la fábrica de madera, los primeros 50 son exclusivamente muebles de madera. Tenemos muebles, sofás, mesa, tenemos, dormitorios también, ¿o? Sí, hacemos, sí, camas, sofás, pero nuestra especialidad son mesas. Entonces hacemos todo, mesas bajas, mesas de comida, pedestal, bibliotecas, armarios, muebles TV, todo lo que lleva la madera porque tenemos nuestra propia fábrica. O sea que no trabajáis con otra firma, soy una firma exclusiva. Que nuestra colección es exclusiva, pero como estamos un estudio de design, trabajamos con multimarca también.
¿Qué es lo que piensa que está más de élite? ¿Qué es lo que demanda el público? Este público de Marbella, de la Costa del Sol, de la Milla de Oro, con estos casas, museos increíbles que tenemos aquí, ¿qué es lo que más se demanda? ¿Qué es lo que va buscando? Porque hay temporadas que a lo mejor pues es mucho de blancos y negros, otras temporadas que se ha llevado los grises. ¿Qué crees que por lo que más ahora mismo se está apostando? De verdad, es la atención al cliente que demanda además. La atención al detalle, la calidad de producción, el respeto de las fechas y el respeto de los gustos de los clientes y el respeto de los budgets que puede tener un cliente. Entonces, es la atención al cliente y la atención al detalle que va de más. Los estilos pueden variar según qué gusto tiene el cliente. Pero lo que está ahora vendiendo lo más es, claro, son muebles que son muy ligeros, muy de estilo, con líneas finas, y eso es nuestro estilo de mobiliario. Yo creo que no escuchas el original, ¿eh? ¿No? Y tiene una casa original, que no haya otra persona que tenga la misma, ¿no? Exactamente, es eso que digo. Entonces, la atención al cliente es de que cada proyecto sea personalizado a sus gustos. Bueno, los espacios que tenéis aquí mostrando al público hoy, para ti, ¿cuál es tu favorito? Esta chapa que nosotros hemos tenido en exclusiva de Italia, tenemos 5 chapas y una que son solo nuestra, y una de esas es el eucaliptus, la raíz de eucaliptus, que estamos casi los únicos a tratar. Y eso lo puede ver ahí como muestra. Si me desplazo, vamos a hacer un poco de, mira, de foto. Vamos a acercarnos, a ver si el cámara nos sigue. Vamos a acercarnos, a ver. De eucalipto, me decían, de raíz de increíble. ¿Podemos tocarlo? ¿Puedo tocar? Eso, tú ves como, qué maravilla. Como suave, como está terminado. Eso es la nuestra grande success, ¿no? Nuestra grande, no sé cómo se dice ahora, que hemos pues hecho bien. Esta estrella, sí. Pues es una preciosidad, claro. Toda la decoración, las luces, todo, me encanta. Es un espacio precioso. Gracias. Enhorabuena. Gracias para ustedes, gracias. Bueno, con motivo de Marbella de Cine, que se está celebrando aquí al lado del Palacio de Congreso y que tuvo la inauguración oficial ayer, pues hoy el señor Pedro Peña, uno de los grandes de la decoración, pues tiene aquí su cóctel de bienvenida a sus clientes y amigos y también a los medios de comunicación. Vamos a pasar dentro donde vamos a ver obras únicas diseñadas por el señor Pedro Peña y también vamos a compartir lo que son pues dormitorios muy, muy exclusivos y diríamos que se presenta por primera vez aquí, como también una biblioteca, unos libros escritos en inglés, pero que son verdaderas joyas y que tienen aquí la representación exclusiva en Pedro Peña. También vamos a poder comprobar muchas otras cosas, todo relacionado con la decoración y con las nuevas tecnologías, porque hoy día ya sabemos que también la informática pues forma parte de tener un espacio único y poderlo ver realmente cómo nos va a quedar en nuestros hogares. Vamos a intentar de saludar a Pedro Peña y hablar un poco con él, que se nos va, que se nos escapa. Bueno, pues bienvenido a este mundo de la decoración. Iniciamos, bueno, saludamos temporada de Marbella ya prontito para que se anime un poquito más y se ponga todo fantástico. Tienen colecciones más contemporáneas. Bueno, fíjate, un trato de joyería, como estamos viendo, ¿eh? Claro, claro, porque además estos libros están hechos con papeles especiales, entonces se pueden marcar. Entonces lo que hacemos con ellos es tratarlo pues como obras de arte, que es lo que son, ¿vale? Entonces intentamos que cuando el libro te llegue a tu casa, te llegue perfecto. Mira, exactamente, ¿ves? Todo está hecho perfectamente. Todos los libros, estas partes de aquí, están encuadernados uno a uno.
Vale, entonces es un trabajo excepcional. ¿Están en inglés? Normalmente están todos en inglés, ¿vale? Tienes algunos que por ser especiales o ser por más diferentes vienen también en francés, o esto, pero en general son todos en inglés. Las mejores bodegas del mundo y cómo están las etiquetas propias de las botellas. Sí, de museo, prácticamente. Pues al final todo el vino exactamente, todo este tipo son cosas de coleccionista, gente que le gusta. Con el señor Carlos Franco, que es un genio de todo lo que es el mundo informático y que, bueno, pues él me contaba cosas muy interesantes y la verdad cuando nos estamos fijando en cosas que tú te parecen pues muy impactante, ¿no? Y son cosas tan novedosas aquí en Pedro Peña que yo quería hablar con él, que me contara un poquito el trabajo en equipo, porque todo esto es un equipo y muy grande y que, bueno, queríamos conocer un poquito más de la parte técnica, ¿no?, que lleváis dentro, ¿no? Porque ¿cómo se llama exactamente tu profesión? Infografista. Y con esto me decías que, bueno, que dentro del equipo pues hay una diseñadora que diseña, por ejemplo, un proyecto, ¿no? Que ahora me va a poner algún ejemplo y ya cómo lo realizáis. Bueno, digamos que el proyecto parte, pues el cliente viene, se reúne con las decoradoras, etcétera, etcétera, le explica la idea que quiere, visitan la vivienda que quieren decorar o hacer el proyecto interiorismo, y a partir de ahí pues ellas empiezan a hacer su trabajo a la hora de crear, digamos, dar ese punto creativo de dar la belleza, ¿no?, la creatividad y la belleza. A partir de ahí lo que hacen es sentarse con nosotros, decirnos qué tipo de mobiliario, etcétera, etcétera, y nosotros lo que hacemos es plasmarlo, hacemos las infografías, son imágenes generadas por ordenador, virtuales, de tal forma que cuando se lo presentamos al cliente, pese a que son imágenes que no son fotografiadas en la obra finalizada, digamos que le da al cliente una idea muy exacta de cómo va a quedar la obra final. Entonces se trata de hacerlo lo más real posible, que parezcan, llamamos fotorrealismo. Porque nada que ver con mirar un catálogo y decir me gusta esto y luego verlo en tu casa y no es lo mismo que hemos visto en el catálogo, claro, que eso no ha pasado muchas veces. Claro, antiguamente los proyectos se creaban con unos cartones, con las fotos de las distintas piezas de mobiliario sueltas, con un plano delineado y decían esto va a ir aquí. Claro, para muchos clientes, otros no, pero muchos clientes les es muy difícil hacerse una idea de cómo va a quedar de esa forma. Entonces ahora mismo, pues como pueden ver en los monitores, lo que hacemos es vistas, muchas vistas además, para que no puedan decir me falta este ángulo, de forma que puedan hacerse una idea lo más clara posible, de como si estuvieran, vamos, allí mismo. Como si estuvieran allí en casa, ¿no? Todo. Efectivamente. Pues Carlos, me parece un trabajo maravilloso, de verdad, enhorabuena y gracias por atendernos. Muy amable, usted. Que nos da mucha alegría saludarla, además que ella siempre está aquí al día de lo que es la decoración, porque la verdad que sus clientes, yo creo que demandan cada vez más, son más exigentes los clientes, ¿no, Gabriela? Sí, cada vez más, pero bueno, aquí en esta tienda maravillosa encuentran lo que quieren.
hay de todo para todo tipo de clientes, todo bellísimo. Tú que trabajas con villas maravillosas, sí, apartamentos, sí, de lujo, la Milla de Oro, sí, yo creo que eso es muy importante, darle esa decoración, ¿no? Que es lo que busca. Eso es lo que viste a la casa siempre, igual que nuestros vestidos, ¿no? Bueno, pues, que me alegro mucho verte aquí, sí, Gabriela, gracias, y que está muy en temporada. ¿Cómo se ha visto la Semana Santa? Ah, se veía un preámbulo bien, de lo que mucha gente, ¿no? Mucha gente, mucho movimiento. Bueno, muy bien, bueno, todo. Fantástico. Muchísimas gracias, gracias a ti, gracias. Francisca Caracuel, que además me apetecía mucho entrevistarlo porque hacía tiempo ya que no coincidíamos. ¿Qué tal? Es verdad, Elena, es verdad que hacía tiempo. Esta Semana Santa, a pesar de que hemos estado muy activos, no habíamos coincidido. Pues muy bien, esta tarde muy contentos de estar aquí compartiendo con Pedro Peña, pues toda la exposición que le está haciendo y esta reinauguración, porque es un negocio que yo creo se ha convertido ya en un destino de referencia para todo el que quiere alguna buena pieza de decoración, y es un artista, y queríamos esta tarde estar aquí acompañándolo. Es un buen momento para Marbella, que ha subido otra vez esto de la inmobiliaria. Efectivamente, entonces son negocios muy complementarios del sector inmobiliario, y esto lo que demuestra es que, bueno, que se está viviendo un renacer de la actividad económica, de la actividad urbanística, y que se está notando muchísima más vida en nuestra ciudad. La Semana Santa ha sido una época buena, la ocupación de hostelería ha sido muy buena, de los establecimientos hoteleros, a pesar de que ha caído Semana Santa antes que cuando en abril, es mucho mejor que en marzo, y que parecía que el tiempo no iba a acompañar, que al contrario, acompañó. Pero nada, estamos contentos, y estamos contentos de estar esta tarde aquí acompañando a Pedro. Muchas gracias, Kika. Muchas gracias por venir. Bueno, ya sabéis que nuestro espacio se emite los domingos, lunes y miércoles en este espacio en M25 Televisión, que es Sintonía San Pedro, estamos todos los días. Pero para los que lo estáis viendo domingo, o bueno, podéis saber que el lunes también tenéis la edición porque termina el día 9. Bueno, pues dicho esto, vamos a publicidad y enseguida volvemos con más temas de actualidad. Restaurante Cala Calúa, especialidad en pescados y mariscos frescos del día, junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en urbanización Cortijo Blanco sin número, playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. Recuerde que estamos en la calle Serenata, local 3 y 4 de Marbella. Nuestros teléfonos son el 952-824690 y el 607-625010. Le recomendamos visitar al odontólogo cada 6 meses. En nuestras instalaciones el servicio es gratuito. Aquí descubrimos sonrisas. Bienvenidos a Fernando Moreno. Anímese a visitar nuestra gran exposición, donde podrá encontrar gran variedad de muebles, tanto de interior como de exterior. Por cambio, en la exposición ahora podrá aprovecharse de descuentos de hasta el 70% en camas y en sillones Relax, marcas escandinavas líder en cómodos sofás y sillones reclinables. Disfrute del mayor confort ahora al menor precio. No deje pasar esta oportunidad y visite nuestra exposición de descanso y sofá. Estamos en Fernando Moreno, carretera Ronda, kilómetro 47, urbanización Las Medranas, junto a la gasolinera BP San Pedro de Alcántara. Teléfono 952-78-3007. Thank you.
corazón del paseo marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Saber idiomas no es una opción, es una obligación. Instituto Internacional de Idiomas, escuela líder en la Costa del Sol, te ayuda para encontrar un trabajo o promocionarte en el actual. Centro acreditado de Cambridge University y el Instituto Cervantes. Más de 30 años de experiencia donde aprender más de 9 idiomas. Y para los más pequeños, un espacio especialmente adecuado para ellos, con aulas adaptadas a partir de 3 años. Infórmate sobre nuestra oferta de cursos gratuitos para trabajadores en activo. Estamos en Marbella, Nueva Andalucía, Estepona y ahora nuestras nuevas instalaciones de San Pedro de Alcántara en Avenida del Mar Mediterráneo, Edificio Corona, Local 13. Teléfono 952 78 35 27. Movimientos Grupo OV Sociedad Limitada, empresa constructora implantada en la Costa del Sol desde hace más de 20 años. Realizamos todo tipo de trabajo de construcción, urbanización, edificación y obra civil con los mejores resultados garantizados. En la actualidad estamos construyendo 39 viviendas en Arroyo Vaquero, urbanizando en el Mirador Altos de Estepona y ejecutando un chiringuito a pie de playa. Contacte con nosotros en la carretera nacional 340, kilómetro 164, camino de Guadalmansa, Cancelada, Estepona. Teléfono 952 88 33 44. La ventana de tu casa la podrás encontrar en Eurovén. Diseño y elegancia, la primera red española especializada en ventanas. Somos líderes en el sector y te ofrecemos calidad y garantía certificada. Visítanos en nuestra delegación de Marbella, Avenida del Mercado número 12, local número 5. Teléfono 952 90 0059. Sonreír no cuesta tanto. En Family Dent les ofrecemos todo tipo de tratamientos: endodoncia, prótesis, blanqueamiento, corona, implantes. Trabajamos con la última tecnología del mercado y con las mejores marcas para cuidar tu boca. Limpieza, radiografía y diagnóstico gratuito. Estamos en calle Rodrigo de Triana, número 18, Marbella. Pide tu cita ahora en el teléfono 951 35 56 72 o en el 640 69 65 22. Restaurante El Gaucho de Banús, reconocido por la mejor carne. Es el sitio ideal para vivir la experiencia de la tradición argentina en el incomparable marco del Muelle Benabola, en primera línea de Puerto Banús. Teléfono 952-81-2167. Bueno, pues continuamos ahora y vamos también a hacer un repasito por el sector gastronómico. Ya sabéis que también la gastronomía mueve mucho lo que es el turismo y hay que dar a conocer tanto espacios de Marbella, que vamos a ir a Marbella, vamos a estar en Estepona, vamos a hacer cosas muy bonitas. Bueno, vamos a quedarnos que estamos en Marbella, lo tenemos más a la mano, pues ya sabéis que Marbella Cocina es una asociación que ya existe ya varios años y que, bueno, pues lo lleva un grupo de profesionales, de cocineros, muchos de ellos ya retirados y que, bueno, pues se dedican con mucho cariño y mucho amor a lo que se han dedicado toda su vida, ¿no? Y en esta ocasión se reúnen, pues, dentro de la asociación, ¿no? Los socios se reúnen, pues, para, no sé, darle bienvenida ya a la primavera-verano con mucha simpatía y con buena gastronomía. Así que nos vamos a acercar y los saludamos. Así que agradecemos también a esta asociación, tanto a Manolo, a todos ellos, a Pepe, a todos, que a Manuel, a todos. Le agradecemos mucho esta invitación y que nos dé a conocer, pues, su cocina tradicional de aquí con productos del Mediterráneo y que nos encanta. Así que le animamos a que sigan con esta asociación y que sigan, bueno, pues fomentando esta exquisita gastronomía de la escuela de toda la vida.
Hablamos con el señor custodio de Marbella Cocina, que estamos aquí en su, diríamos, asociación, donde se reúnen una vez al mes todos los socios y hablan pues de los asuntos que tienen que ver pues con todos los eventos, con todo cómo va la asociación, etcétera, etcétera. Así que hoy vamos a saludarlo y nos va a contar muchas cosas, porque yo creo que tiene cosas que anunciarnos y queremos saberlo de primera mano. Claro que sí. Bueno, pues, ¿qué tal, presidente? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, aquí reunido con los socios y compañeros de la Asociación de Marbella Cocina y, como tú bien has dicho, pues rodeado de muy buena gente y para hablar de un gran proyecto que tenemos en unos días venideros. Pero antes del proyecto, me tienes que hablar a qué huele aquí, que esto tiene unos olores aquí, el centro, que aquí huele bueno, que es una maravilla. Cuéntanos un poquito qué es lo que se va a degustar. Es que date cuenta que aquí hay unos grandes profesionales que son cocineros, la mayoría han sido jefe de cocina de muchos hoteles Marbella. Unos están jubilados, otros están inactivos. Y entonces, pues aquí tiene que oler a gloria, porque son unos pedazos de profesionales. Entonces nos reunimos una vez al mes los socios, nuestras mujeres, amigas y amigos, y degustamos por una comida que los mismos socios van rotando. Si un mes lo hace unos compañeros, al siguiente mes lo hace otro compañero, y así pues nunca entramos en competencia, la verdad, pero sí degustamos la calidad de lo que elabora. Es que vosotros trabajáis en la antigua escuela de cocina, no ahora, por ejemplo, que se estila mucho ahora todo esto de la cocina de autor y tal, pero vosotros, siempre que hemos venido aquí a esta vuestra casa, que también nos la sentimos como nuestra, sí, siempre que es la materia prima, la cocina de siempre, la cocina tradicional, y eso me encanta, porque eso no se puede perder, por mucha cocina de... No, desde luego la cocina tradicional, eso nunca se debe perder, hay que tener la mente abierta a nuevas corrientes, nuevas formas de elaboración, nuevas fusiones, pero lo que es la comida tradicional, que eso está ya arraigado y conseguido a través de tantísimos tiempos y heredado de uno a otro, eso no se puede perder. Y la verdad que aquí a lo mejor no entramos en exquisitez, porque no es, digamos, esto no es un restaurante o un hotel que esté abierto al público, aquí entramos en hacer unas elaboraciones simples, sencillas, pero con mucho condimento, muy buena. Y entonces, pues, disfrutamos mucho, la verdad. Es una gran verdad y yo me encanta cuando me decís, vamos, venga, yo me apunto la primera, lo dejo todo y me vengo para acá, ¿eh? Ahora vamos a hablar del concurso, que ahí tenemos el cartel ahí, concurso y pastelería, ¿eh? Cocina y pastelería. Sí, la verdad, mira, este año, si Dios quiere y va todo como va encaminado, pues vamos a un concurso que va a tener una repercusión a nivel nacional. Vienen críticos gastronómicos desde Valladolid, Pamplona, Madrid, Ávila, también de aquí de la Costa del Sol, como el señor don Enrique Berber. Es decir, que él se va a encargar de todo, crítico gastronómico. Es decir, que va a haber una repercusión a nivel nacional. También lo vamos a celebrar a través, en el Puente Romano, a través de uno de los socios, que es Simón Padilla, que gracias a él pues vamos a conseguir celebrarlo allí. Aparte de eso, está invitado directores, jefe de cocina de toda la zona de la Costa del Sol. Pues entonces, ya con todo eso, pues ya es bastante interesante. El concurso consiste de tres modalidades. Una es de profesionales de la restauración, tanto de hoteles como de restaurantes, cocineros. Otra modalidad es de jóvenes cocineros de escuela, tanto de la provincia como de la región andaluza. Y otra modalidad es la de pastelero, tanto profesionales del hotel como de restaurante o de pastelería, que elaborarán un postre de restauración. Entonces, la verdad que estamos recibiendo muchas recetas, muchas solicitudes, hasta el día 10 de este mismo mes, en el cual después tendremos que hacer una criba, claro, porque todo el mundo no se puede presentar una selección. ¿No? Y seleccionaréis, claro, las mejores y ahí mejores, ya irán a la final, ¿no? Efectivamente. Y luego lo que son los premios y tal, ¿en qué habéis pensado para los ganadores? No, hay tres premios, para un primer premio, segundo y tercero, y que una cuantía económica más un año de suscripción, de inscripción en la Asociación de Marbella Cocina. Sí, para eso la suscripción es para las tres modalidades. Y después los primeros premios, pues segundo y tercero, son económicos. Fantástico, ya nos informará más cuando se vaya la fecha, se vaya aproximando para ver esta selección que había hecho, que como se está viendo el nivel, y ya pues estaremos con vosotros, claro, para seguir pues este concurso. Ya vamos enfilando la recta final, porque
no queda unas pequeñas matices, pero bueno, ya casi los más gordos están dados, pero que ya a partir del día 10 ya tenemos, digamos, los que son seleccionados para concursar, y el martes 24 a las 9 de la mañana en el Puente Romano empieza ya el concurso. Enhorabuena, y vamos a disfrutar con estos grandes amigos que tenemos aquí en la cocina. Gracias, profesor, enhorabuena. Muchas gracias a vosotros por venir y al pueblo de Marbella, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, pues hablamos aquí con los amigos, porque nos encontramos con los amigos. Ellos son unos grandes profesionales de la cocina, han trabajado muchísimo, siguen trabajando porque no pueden parar, lo llevan en la sangre. Y bueno, tanto Manuel Díaz como Antonio Rodríguez. Mena. Bueno, contadme qué huele aquí también, porque yo ya estoy intrigadita, que yo ya lo sé ya, porque... Tenemos una sopa de menestrones, tenemos una sopa de menestrones de verduras, luego tenemos un pollito al curry con su arroz y una fresa con nata. Hoy el menú es de socios, como no queremos gastar mucho, pero hay que cenar bien. Claro que sí. Por eso huele también. Y sale, no, además le echamos un ratito y charlamos y... lo pasamos bien, un rato más. Un rato, contarme un poquito de este concurso, que ya, aunque me ha hablado ya el presi, pero contarme un poquito, bueno, de la parte que os toca y eso, porque tendréis que seleccionar y hacer un poco de jurado, ¿no? Tú sabes que como cada año lo vamos haciendo, este año lo hacemos en Puente Romano, que el PIR estaba lleno toda la temporada, era imposible hacerlo allí. Entonces, bueno, de jurado tenemos, creo que vendrá del Lago. No te puedo decir exactamente porque nos lo tienen que confirmar todos mañana. Sería adelantarte algo que a lo mejor alguno luego se da por aludido porque no lo he nombrado y no te lo voy a decir por eso. ¿Cómo va esta asociación que ya se creó ya hace algunos años? Nosotros, bueno, estábamos un poquito aquí que no veníamos hacía tiempo, pero ¿qué no tal? No has venido porque tú no has querido, porque puedes venir siempre que tú quieras. Gracias. Bueno, ¿cómo va la asociación? No, bastante bien. Ya lo era hoy. ¿Cómo? Es una cena de hermandad. ¿Cuántos socios tenéis ya hoy? Bueno, somos alrededor de 70. De pago. 70 más o menos, y nunca estamos los 70 porque todavía no estamos todos jubilados, ¿no? Yo me puedo apuntar a todas porque ya no trabajo, ¿sabes? Pero hay muchos que no están jubilados y que entonces, pero lo hacemos todo, un almuerzo, una cena todas las semanas, y nos juntamos y charlamos y vemos y no perdemos el contacto entre nosotros, que también es importante. Enhorabuena por esta asociación tan bonita. Muchas gracias, gracias a vosotros. Por aquí quitarnos aquí a Fernando Ortega entre los fogones. Fernando, que tenemos. Y venga por parte de mamá. Que te hemos pillado aquí. Sí, me ha cogido de sorpresa, ¿no? Nada, que me alegro mucho de verte por aquí otra vez de nuevo con nosotros. Igualmente. Me hace mucha ilusión que vengáis por aquí. ¿Qué estás preparando? Cuéntame. Bueno, me imagino que ya Manolo te habrá dicho el menú. Sí, pero tú dime que estás preparando tú con tus manitas de artista. Con las manitas de artista estamos preparando, que ya está hecho, un pollito al curry y primero una sopita de minestrones. No, si el plato es fuerte tampoco lo vamos a cargar mucho. Y después una fresita que van sobre un zócalo de naranja, un poquito de nata y un culi de arándano. Bueno, he visto que me ha hablado el presidente, que tenéis el concurso, letrero maravilloso y que bueno... El concurso ya está en puerta, el día 24, si Dios quiere, lo celebramos este año en Puente Romano. Y nada, entusiasmado como siempre. Con muchas ganas. Que me apuntéis, que yo voy a estar en todas las cosas y a ver lo que se cuece por aquí. No nos podemos olvidar de vosotros, nunca. Muchas gracias. Me alegro mucho de veros. Gracias. Bueno, ya vi que en esta asociación tienen de las cosas más curiosas y por eso hacen estas reuniones, porque aquí conocemos de todo lo que se hace, todo lo que hay en Marbella y por la zona. Así que, señor presidente, va a ser tan amable de presentarnos también otro evento para todo el que quiera ir, que va a poder ir, porque esto es muy divertido y se lo pasa a la gente muy bien. Sí, Elena, como tú bien dices, mira, esta es la 18ª edición que es... La octava. Ah, la octava, perdón, 8 años, que celebramos Europealia, que viene en grupo de todas partes del mundo. Y este año lo hacemos aquí en el Arroyo La Represa, en el fin de semana del 13, 14 y 15. Pero quien verdaderamente sabe de todo y hoy puede informar al pueblo marbella, pues es mi compañera Paqui Durán, que es la number one del grupo. Bueno, Paqui Durán, la verdad es que nosotros lo hemos cubierto muchos años y que se ha hecho pues en el paseo marítimo de Marbella y que ese año se cambia de escenario. Cuéntame un poquito cómo va a transcurrir todo.
Sí, la verdad que, hombre, las terrazas del puerto es un sitio estupendo. Lo que ocurre que hay algún problemilla con vecinos y no se puede hacer un acto de música allí. No quieren. Entonces, aquí es una plaza preciosa al aire libre, un sitio, un recinto que parece más bien cerrado, familiar. Y como traemos tantos grupos, pues estamos todos en familia. ¿En qué país? ¿Se menciona alguno? ¿Menciona así? Pues viene Bulgaria. Que, bueno, y Ucrania ha llamado al cónsul, a la directora, de decirle que por qué su grupo no viene, que quiere venir con su grupo, pero son 60 personas y ya teníamos reservado y un montón de... Total, que le hemos dicho que sí, que pueden venir, pero la mitad. Es que no tenemos... Es que son 24 grupos, mucha gente. 24 grupos somos, con españoles y extranjeros, y la verdad es que cada año esto va creciendo mucho. Yo espero que este... Fecha, que vaya todo el mundo. Sí, fecha es el 13, 14 y 15 de abril. Dentro de una semana y pico, vaya. Ya estamos en puerta, ya estamos la marcha atrás, la cuenta atrás. Mucha gente, porque es muy divertido y nos lo pasamos muy bien. Muy bien y todo. Y luego el gran pasacalle este año lo vamos a hacer a la inversa. En vez de desde el casco antiguo hacia el paseo marítimo, salimos desde las terrazas del puerto, subimos por el casco antiguo y llegamos aquí al arroyo de la represa el sábado a las 6 de la tarde. Y nos veremos entonces en una semana. En una semanita, si Dios quiere. Mucha gente a verlo, que se disfruta muchísimo. Toda Marbella, ya está todo invitado. Es gratis. Las puertas abiertas para todo el pueblo. Muchas gracias. A vosotras, gracias. Bueno, nosotros somos muy asiduos a comer por la mañana unos churritos para empezar la mañana con energía, un buen chocolate, un buen zumito, y donde lo hacemos aquí con nuestros amigos, tanto Isabel como Juan, la Mairena, y que, bueno, siempre nos atendéis divinamente. Y yo, bueno, pues te quería saludar hoy porque estamos muy contentos de estar aquí, que hacía tiempo que no veníamos y muchas veces lo hemos hablado. Digo, uy, hace un montón que no vamos aquí a vuestra asociación. El placer más grande que tengo en esta vida es encontrarme con las personas que yo quiero, y una de ellas es Elenita y Pepe. Y para mí, ya lo he dicho todo. Bueno, Juan, la verdad que, ¿cuántos años te has tirado tú trabajando en las cocinas? Gran profesional. Me he tirado 5 años en el extranjero, que ha sido en Suiza y en Alemania. Y aprendí alemán en Suiza, estudiando el alemán gramaticalmente en Gewerbeschule. Después me fui un año a Alemania, en Berlín, que fue el desastre padre, porque allí lo que hablaba era dialecto. Y me vine para España, he estado trabajando en Los Monteros, en el Hilton, y a donde me he tirado 43 años de segundo metro y primer metro, Hotel Andalucía Plaza. He conocido todos los presidentes, todos los abogados, todos los magistrados han pasado por Hotel Andalucía Plaza, y todos los artistas. De verdad que ha sido un placer muy grande conocer a las grandes personas o personalidades. Bueno, tú has mencionado mucho Alemania. ¿Qué tal las kartoffeln? Ahí has aprendido a darle el punto de cocción a las kartoffeln, ¿no? El kartoffeln más grande que hay es Pondemont, que iba a ir yo a traducir a alemán y no he podido salir. La han echado a la calle con las ganas que yo le tenía a Pondemont. Unas kartoffeln, ¿no? Como que ibas a ir a Alemania a cocinarle unas kartoffeln. Lo voy a poner gepackene kartoffeln. Dice, las patatas asadas, lo voy a poner asado, vamos. De verdad que eres un gran profesional. Enhorabuena por tu trabajo, por tu buena sed, tanto también a tu esposa, que sois único y maravilloso. Muchas gracias por aquí. A ustedes, que os quiero un montón. Aquí tenemos a más dos grandes amigos, y que, bueno, también lo hemos visto participar aquí. Manolo Díez sirve para todo, para la cocina, para coger un coche, igual que el señor Pepe Romero, que ya mismo tiene su concentración de coches. Yo voy a aprovechar hoy, ya hemos hablado de la cocina. ¿Qué te parece si hablamos un poquito de los coches, Pepe? ¿Cuándo va a tener el próximo evento de coches? De coche, el domingo, si Dios quiere, y no pasa nada, como mandan los cánones. ¿Y que vienen personas de qué ciudades van a venir aquí a Marbella? Desde Sevilla, Cádiz hasta Vélez, Málaga. Y bueno, a ellos les gustan esa parte, comer la cocina de aquí, de Marbella. Les encanta también disfrutar de las tradiciones de aquí, ver los lugares aquí de la Costa del Sol y disfrutar de la gastronomía, ¿no? Hombre, la mejor comida aquí, que a dónde están los artistas de la cocina. Pero como no podemos venir aquí, pues entonces resulta que comerán en lo otro, que están los artistas del Nuevo Reino. Pepe, tú eres más de la cocina tradicional, de la cocina de autor, de la cocina minimalista.
¿Qué tipo de la cocina es la que piensas tú que esto hay que repetir siempre y nunca podemos...? La tradicional, que es lo mejor que hay, una cocina buena, tradicional. Un día que vaya uno así, ¿no? Sí, ¿tú te crees que con unas tagarrinas viene eso, lo bueno que está eso? Con los dientes, vamos. Hombre, ¿ves tú mañana? ¿Ves el domingo? Subimos a Cazares, allí me van a poner una carne con tomate de allí de Cazares. Eso está bueno. Estas morcillas que hay de sangre allí, buena. Eso es, esas chuletitas de cibitos de allí, esas cositas, eso es lo bueno. Oye, poneros una cucharada de minestrone que veamos a ver si se ve el minestrone o no. A ver, aparta, Pepe, apartaros. Venga, apartaros que veamos esa sopa que tiene una pinta y huele que no vea. Bueno. Buena tía que está porque la ha hecho Fernando y lo hubiera hecho Manolo, estaba regular, pero como la ha hecho Fernando, está bueno. Es un artista como todos los que hay aquí. Fernando es un artista. Bueno, vamos a ver, que se le da muy bien también la repostería, que ya lo hemos visto. Ya. Amasando masa, la repostería es uno de sus puntos fuertes, ¿no? Yo, como siempre, mis últimos 37 años he estado en Marbella Club de jefe de pastelería, y la verdad que si hay buenos cocineros y si hay buenos pasteleros, es que pone la guinda después de la comida, pone la guinda al pastelero. Que si la comida es buena y el postre es bueno, entonces el cliente sale satisfecho en cantidad. Guardamos en el paladar para el postre. Bueno, pues muchísimas gracias y vamos a disfrutar de esta cena entre amigos, que es lo que somos, amigos todos. Gracias. Gracias a ti y a tu Pepe, que sois los dos mejores de España. Parte de Galicia. Bueno, pues la verdad es que, bueno, tenemos temas muy bonitos, porque además estos temas que a mí me encanta presentar, porque son también temas de personas muy conocidas, de personas muy queridas, empresarios, y también pues nos gusta de tener en este espacio por una gran variedad. Por eso hoy también queremos dedicar ahora este espacio a una persona que también es querida, muy conocida, es un gran empresario y que ha cumplido años. Entonces hoy queríamos también regalarle estas imágenes de lo que fue su fiesta de cumpleaños, que lo hemos celebrado pues con mucha alegría, y que, bueno, le deseamos que cumpla mucho, mucho más, junto con su compañera, con Pepi Monte. Felicidades, Javier Conde, y que siga con esta empresa, que por cierto, ya próximamente haremos un reportajito también de lo que son las plagas, que ahora empieza otra vez la primavera y empiezan ya también las plagas de estos bichitos que no nos gustan mucho, y eso será después, próximamente, aunque ya intentaremos sacarle algo. Bueno, vamos con el cumpleaños. Feliz cumpleaños, Javier, un besito muy grande. Bueno, Javier, que es el cumpleaños hoy de Javier Conde. Javier, aquí celebrando tu cumpleaños con muchos amigos, ¿no? Hola, sí, joder, fíjate cómo está esto, ¿no? Menos mal que el tiempo de momento nos está acompañando, porque estamos aquí como sardinas en lata, ¿no? No cabemos aquí, pero muy bien, encantado. El llegar a ser joven cuesta muchos años, ¿eh? Hay que pasar muchos años para llegar a ser joven. ¿No? Siempre es cuestión de espíritu, no es cuestión de edad, ¿no? Yo creo que los años se cumplen aquí dentro, ¿no? Cada uno es como te sientes. Hay gente con 20 años se siente viejo, y gente como yo, que ya estamos en el umbral de los 6, y es feliz y contento de tener a todos los amigos aquí conmigo. Y además, Javier, cada uno está deleitado con su especialidad. Uno de su tortillita, otro bueno, y ahora vienen dos paellas que ya me están haciendo señas los paelleros. Hay que ir a decirles si la sirven o no la sirven. Es decir, que hay que buscar un huequecito para que nos quepa también las paellas, ¿vale? Feliz cumpleaños, cumpla mucho más, gracias, y que sea muy feliz. Muchas gracias, un beso. ¡Mua! Muchas gracias. Sí.
Es el momento de hacer una pausa. Vamos a publicidad. Noelia Tames presenta su nueva tienda y su nueva colección de joyas llena de encanto, inspiración y colorido. Turquesas, esmeraldas, púrpura, rosa, piedras semipreciosas, cristales, circonitas, así como bronce, acero, plata o chapados en oro de 18 quilates, presentados en sofisticados colgantes, anillos y pulseras. Visítanos y quedarás encantada por la magia del brillo y la elegancia de sus diseños, que te harán sentir única. Estamos en Puerto Banús, en calle Rivera número 12, también en calle Benabola número 6 y en Marbella, en el casco antiguo, calle San Juan de Dios número 3, teléfono 952-857747. Espejos Peluqueros es la firma de servicio de peluquería y belleza líder en España. Abierto de 9 de la mañana a 10 de la noche, horario continuo, de lunes a sábado. Estética y tratamientos corporales, peluquería unisex. Estamos en calle Juan Macías, número 7, San Pedro, Alcántara. Teléfono 952-927042. Creada hace más de 15 años, en Ofipril Marbella seguimos trabajando como empresa dedicada a la imprenta. Hoy, gracias a la confianza de nuestros clientes y a la experiencia acumulada, nos hemos adaptado a las nuevas técnicas de impresión y trabajamos con nuevos materiales. Como objetivo principal, prestamos el mejor servicio al pequeño y gran empresario. Trabajamos muy duro para mejorar y ampliar nuestros servicios, incluyendo más rapidez en los encargos, precios más económicos, una calidad de impresión superior y la utilización de técnicas especiales como la termoimpresión, barniz UVI o el corte láser, buscando siempre adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes. Si usted está interesado en alguno de nuestros productos, estaremos encantados de atenderle en calle José Echegaray número 17, en San Pedro Alcántara. Y si lo desea, visitaremos su empresa con el fin de presentarle nuestras novedades y buscar la mejor y más favorable opción para su negocio. Todo ello sin ningún compromiso.
teléfono 952-926508 y pueden visitar también nuestra web ofiprilmarbella.com. Le damos la bienvenida a nuestro ilustre notario y mi preferido, porque la verdad es que le tenemos un gran cariño. Él ya lo consideramos una persona amiga y que, bueno, ha estado en actos muy bonitos de nosotros, que nunca vamos a olvidar. Y la verdad es que cuando yo recibo una noticia enviada por él que me habla del cese voluntario de la notaría de aquí de San Pedro, la verdad es que nos impresionó muchísimo. Y yo ya llevo detrás de Ramón, te tienes que venir a la tele, vente a la tele. Bueno, pues ya como es oficial, él ha decidido ya que ya puede venir y contando todos los detalles. Así que, don Ramón, bienvenido nuevamente a nuestro estudio, que no nos veíamos desde el año pasado, y que me alegro mucho de que estés aquí, de verdad, Ramón. Pues muy bien, muchas gracias, igualmente me alegro de estar aquí. Pues vamos a comenzar por los comienzos de las cosas, porque esto ha sido una gran noticia que ha impactado a muchísimas personas que tenemos un gran aprecio, y bueno, yo sé de la parte que me toca y por lo que la gente alguna vez que se comenta, ¿no?, por las redes sociales, tú sabes cómo son, que sí, hoy día pues están en todos lados, ¿no? Entonces cuéntanos un poquito de esta decisión que has tomado, por qué la toma Ramón y cómo va a ser ahora tu vida a partir de ahí, y todos los trámites y todas las cositas que queremos enterarnos de todo y dar la información también a nuestros telespectadores. Bueno, pues 43 años que llevo cotizando, o que llevaba cotizando, ahora ya voy a empezar a cobrar, me quedaban 3 años casi de notaría, pero los tiempos son, yo siempre digo que cada lustro, cada 5 años, un golpe de timón, y cada 10 años un cambio de rumbo. Es una buena cosa para tenerte activo. Hay quien dice más cosas, por ejemplo, José Luis Sánchez San Pedro decía que cada 15 años había que cambiar de ciudad y cada 20 años había que cambiar de profesión. Pero es mucho más difícil todo eso, pero bueno, porque así te obligabas y te forzabas. Las decisiones se toman, por lo menos yo siempre las tomo de consuno, o sea, con mi mujer y yo, los dos, ella manda y yo obedezco. Rosa es un encanto, Rosa también. No es así, pero vamos, siempre pues nos costó tomar la decisión, porque tomar una decisión de estar en una notaría que, hombre, pues la llevábamos muy personalmente, conocíamos a muchísima gente, la gente confiaba en nosotros, nos traía todos sus problemas y algunos de otros familiares y amigos, y eso efectivamente es una actividad que te llena y que te enorgullece, que la gente deposita en ti la confianza, pero también te cansa. Es una realidad, porque tienes que estar ahí. Nosotros estábamos de 8 a 3 todos los días y algunos días a la tarde también. Vamos, casi como la funeraria. Hombre, casi, casi. Y eso, pues, llega un momento en que, bueno, pues dijimos, hemos cumplido muchos de nuestros objetivos. Sí, se gana un dinerillo, claro, se gana un dinerillo. ¿Por qué trabajar? Claro, por amor al arte, la verdad es que no tanto. Hombre, no se llama tanto el arte. No ganan lo que ganaban. Pero bueno, si se hacen las cosas bien y un poco con pocos gastos, pues como todos los negocios, pues acaban dando. Pero pues decidimos que había llegado un poco el tiempo de empezar a pasar a mejor vida, ¿no? A pasar a mejor vida entendida en el sentido de disfrutar de este clima maravilloso que tenemos. Y pues si puede, yo esta tarde, si hace buen día, me voy a la playa y me baño en el agua, o si esté fría. La cantidad de información que le vas a quitar a la computadora que tenemos aquí encima de los hombros, ¿eh? Le vas a quitar un montón de cosas, ¿eh? Vas a borrar un montón de archivos. Bueno, borrar nunca se borran. Las experiencias te dejan muchas huellas. Las negativas las vas olvidando porque nos defendemos de las negativas, pero las positivas pues las recuerdas. Y bueno, decía Séneca que había una edad gratísima en la cual, aunque ya no se es joven, pero todavía no se ha decaído absolutamente, y esa es la que voy a empezar a disfrutar. Claro, bueno, es que la expresión que utilizaste, la verdad es que alguna persona diría, bueno, es que, ¿sabes qué? Lo hemos comentado antes, pasar a mejor vida.
que muchas personas pues habrán interpretado que, bueno, pues que ha fallecido, que ha muerto, ¿no? Que era una expresión así muy impactante, ¿no? Pero claro, que si nos lo reflexionamos y decimos, ¿no? Pasar a la mejor vida, pues es vivir con más calidad de vida, ¿no? Vivir mejor, ¿no? También, ni más ni menos. Y ahora, bueno, Ramón, ahora que yo he comentado lo de borrar de la computadora propia de uno todos los archivos, la verdad es que todos esos archivos que tenía reales, ¿no? Tanto de viviendas como de, no sé, de todo tipo, ¿no? Porque aquí hemos hablado de todas las cosas, de herencia, hemos hablado de todo, que me imagino que esto, ¿dónde pasa ahora, no? Ahora, bueno, todo este archivo es tuyo. De información, el notariado español, desde hace más de 150 años, todos los documentos que se formalizan en una notaría quedan archivados en unos librotes gordos que se llama el protocolo, donde antiguamente de forma manuscrita se ponían allí las escrituras. Se extendía luego una copia. Pues ahora se hace igual, pero a máquina. Uh-huh. Y además ahora se hace con un sistema informático, o sea, hay muchas más seguridades. Aparte de esos tomos enormes, que siempre hay otro notario que los recoge, ahora los recogerá provisionalmente el otro compañero de San Pedro, porque solo hay dos notarías en San Pedro, demarcadas, que son la de Eduardo Hernández Compta y la que era la mía. Ahora Eduardo Hernández Compta tiene todos esos libracos. Ha pasado él directamente. Los tiene ahora provisionalmente. ¿Hasta cuándo? Hasta que ahora mi plaza saldrá en el Boletín Oficial del Estado, vacante de José Ramón Fermín Doria Bajo, en San Pedro Alcántara. Y habrá un compañero notario o notaria que diga, hombre, pues me voy a disfrutar yo de los sanpedrenses. Y al que más antiguo se lo darán. Vendrá y se instalará en una oficina en San Pedro y recuperará para él ese que protocolo que provisionalmente tiene el compañero de Plaza Hernández Compta. Y con eso, pues él, si tiene que dar una copia, lo mismo que ahora Hernández Compta, si alguien le pide una copia de un documento que ha firmado conmigo, ya sea unas capitulaciones matrimoniales, ya sea un acta matrimonial, un contrato matrimonial, ya sea una compraventa de una casa, que se ha perdido la escritura, cualquier cosa se puede volver a pedir, siempre se puede volver a pedir. Y para, bueno, los despistados, los extranjeros que estén fuera y de buenas a primeras, pues vienen aquí y necesitan un documento, y me imagino que en el juzgado le dan toda esta información también, ¿no? Pues vas al juzgado, sí, los juzgados. Y yo es que lo tenía y ya no existe, ya no está, pues le dirán, pues mire usted, ahora tiene usted que dirigir a tal notario, ¿no? Los tal notaría. Lo conocen, y aparte en internet, en la página del Consejo General del Notariado, si alguien dice, yo firmé una escritura en el 2012 o en el 2013, no me acuerdo exactamente, y creo que era un notario que se llamaba Doria, pues bueno, ¿y quién tiene eso ahora? Bueno, pues ya está ahí todo en la computadora. La computadora todo lo dice, y dice, pues pum, la tiene en este momento el señor. En cuanto pase al nuevo compañero, también se reflejará allí y ya lo sabrán. Claro, por eso en ese aspecto estamos tranquilos, ¿no? O sea, las personas que tuvieran un poquito de miedo de decir, bueno, pues ahora yo como y tal, que también extraña un poco, ¿no? Que justamente ahora que empiezan a subir otra vez los temas de la inmobiliaria, de comprar y vender, de firmar, la escritura, necesitamos los notarios, ¿no? Que sea precisamente en esta etapa, ¿no? Que parece que ha subido otra vez todo, pues que ya no esté nuestro querido notario Ramón Doria. Bueno, pues son cosas que yo siempre, no sé por qué, mi forma de ser me lleva siempre un poco contracorriente. Y lo mismo que estuve en su día cuando había todo el boom, estuve de sabático, de tiempo sabático, pues ahora también parece que va a haber un movimiento más amplio de tema, y lo está habiendo ya, de compraventas. Pero como yo considero que el dinero no lo es todo, es importante, como no, tener dinero, pues es importante, porque, como decía Groucho Marx, si no da la felicidad, debe de dar una cosa muy parecida. Eso decía Groucho Marx en broma. Y el dinero es importante para todos. Pero también es importante, pues, otras cosas.
Pues sí, hay que valorar otras cosas en la vida y que nos aporten también pues lo que necesitamos, esta estabilidad, ¿no? De estar aquí, sí, en la vida. Y la verdad es que, bueno, yo tengo casi hincapié de que no nos va a dejar aquí, va a venir de vez en cuando a la televisión, que poder hablar como persona que usted ha estudiado tanto y siempre estará informándose de las últimas cosas que salgan en los boletines, también podrá venir a informarnos, ¿no? Eso no quita, ¿no? Y se lo corté, no quita lo valiente, una cosa no quita la otra, una cosa que no ejerza y otra cosa que no nos informe, ¿no? De tanto de eso como de recetas gastronómicas, ¿eh? Que también, bueno, no le voy a dejar ir hoy sin una recetita, ¿eh? Sí, efectivamente, uno ha metido un montón de información. Por de formación profesional, efectivamente, no es que vaya a mirar todos los días el Boletín Oficial del Estado, no. Tengo otras actividades que estoy pensando en hacer. En su día colaboré en un ensayo y en aquel ensayo se descubrió una cosa que es bastante clara, que es que la riqueza de los millonarios se consigue no solo a través del esfuerzo de ese millonario y de la inteligencia de ese millonario, sino en gran medida o en la mayor medida a través de el volumen, el tamaño de la sociedad sobre la que se trabaja. Por ejemplo, el tatarabuelo de Amancio Ortega, que es el de Zara, pues podía ser un sastre maravilloso, pero estaría en aquella Galicia natal y tendría unos pueblecitos a su alrededor y les vestiría a los señores, pero tendría 4 o 5 o 20 o haría 20 trajes al año. Bueno, pues a lo mejor, pero viviría bien porque era buen sastre, a lo mejor tan buen sastre o tan inteligente como ha resultado ser Amancio Ortega, pero no actuaba más que sobre una sociedad pequeña. En cambio, Amancio Ortega ha podido actuar sobre una sociedad enorme, el mundo entero, y eso le ha favorecido enormemente su creación de riqueza. Es lo mismo que el señor que encontrase un crecepelos. Si alguien encontrase un crecepelo, de verdad, que los calvos pudieran ponérselo en la cabeza y tener una abundante melena, ese señor se hacía millonario. Si ese mismo señor hubiera nacido hace 200 años, solo se lo podría vender a cuatro amigos de por ahí alrededor. ¿Qué? Esa es la diferencia. Y en eso estoy trabajando. Estoy trabajando en eso para crear que si realmente es la sociedad la que ha colaborado más en la riqueza de los millonarios, pues sea la sociedad, al final de la vida de ese individuo, quien se lleve la mayor parte, porque es la que más ha colaborado. Y los hijos, que vivan bien, que tengan buena, pero que no se queden con el poder. Bueno, pues muy bien que nos haya explicado todo esto, ¿no? Del significado, porque claro, es usted una persona que es muy culta, muy leída y claro, a veces pues hablar en términos que nos entendamos y que nos explique, ¿y eso qué significa? Bueno, pues ya hemos entendido un poco el significado, ¿verdad? Y bueno, que el artículo que he leído además hace poco, de que escribió usted también para un periódico local y que hablaba de la lectura y que la verdad es que eso nos nutre mucho, que no solamente comer, sino también cultivarse, ¿no? Y un poquito, no solamente comer, ¿no? Dice, dame menos pan y dame un libro, ¿no? Había una expresión de esta, ¿no? Pues no la conozco. Sí, decía, dame menos pan y dame más libro. Y claro, eso era, a lo mejor puede ser, no me des peces o dame peces, pero sobre todo enséñame a pescar, ¿no? Pues es, pues en realidad yo le llamo el deporte del alma a la lectura, porque no solo te enseña la vida es la que más te enseña, la vida. Pero la vida de los otros, lo que han vivido y lo que te han transmitido, te lo ponen en los libros. Séneca hace 2000 años te explicaba su vida y se lo explicaba a sus amigos, a Lucilio. Claro, más se reunían, ¿verdad? O sea, como explicaba usted, el jefe de la tribu que reunía a todos y escuchaba las historias, los cuentos, y ahí, no, fíjate si había para escribir libros, lo que pasa es que no existía antes, no existía claro, antes de ser la escritura. Pero a partir del momento en que aparece la escritura, hace 6.500 años, hay otros que opinan que son unos 7.000, es cuando empieza la comunidad humana a acumular conocimientos. Y entonces, de repente, en 7.000 años, conseguimos hacer todo este avance tecnológico, cristal, ropas, volar en aviones, cosa que en los por lo menos 50.000 anteriores que había
del Homo sapiens no se habían dado, gracias a la escritura. Claro, pues ya no... ¿Habrá algún Homo sapiens por ahí todavía, no? Bueno, alguno debe haber. Todos bueno. No son tan sapiens, o no somos tan sapiens. Y todos queremos un poco de sabiduría, pero es difícil de alcanzar y hay que leer mucho. Sí, es verdad. Bueno, Ramón, yo decía que ya que estamos cultivando tantas cosas, vamos a cultivar alguna recetita también, ahora que es la época de las habas, por ejemplo. Hoy, verdad, que hemos visto aquí, le estaba comentando que había una señora que tenía de su huerto ecológico, sin echarle sulfato de ninguna clase, y todo natural, y bueno, que vemos algunas que están picaditas y eso, porque no, pero se aprovecha y están buenísimas, fresquita, pero bueno, yo creo que tiene aquí de su tierra recetas para bueno, darnos alguna, ¿no? Para... Hay recetas de todas las tierras buenísimas. Aquí en Andalucía hay una receta, siempre las habitas baby, que se llaman ahora, pequeñitas, fritas con un huevo, son buenísimas, un revuelto. Una delicia. Una delicia. Pero yo voy a dar otra un poco distinta. Cuando el haba todavía es tierna, el calzón. La vaina, ¿no? La vaina. Es tierno y la habita es pequeña. Hay otra posibilidad, que es hacer habas en calzón. Se les cortan las dos puntitas, que son un poco más duras. ¿Las habas con calzón, ha dicho con usted? Calzón. Se le llama la vaina. La vaina, eso la es vaina. El calzón. Eso es el calzón. Vale. En determinadas zonas se les llama calzón, uno se pone unas calzas. Uh-huh. ¿No? Pues es donde va metidita el haba. Sí. Entonces, esa especie de alubia verde, pero que son las habas, ¿no? Uh-huh. Más grandes, eso, pues se cuecen, se les cortan las dos puntitas y se le cuecen. Algunas habitas salen, otras no, pero se queda blandito. Uh-huh. Y mientras se van cociendo, tú vas haciendo en una sartén, pones unos ajitos que se vayan dorando poquito a poco, y cuando están un poquito dorados, le echas una cucharada de harina, la remueves para que esté un poquito... tomando, perdiendo el sabor a harina, quemándose un poquito, pero sin quemarse, muy poquito, 3 minutos. Tostada, ¿no? Un poquito tostada, ¿no? Sí, un poquito tostada. Y cuando ya un fuego bajo o casi bajísimo. Y entonces le echas unos trocitos, unos taquitos de jamón, se lo echas allá y lo retiras del fuego. Vale. Seguidamente, cuando ya todo eso está tomándose su pequeño cozcor, digamos, a eso, ahí añades escurridas, no muy escurridas, para que tenga un uh-huh. poquito de... Eso se forma una salsita que se ha formado con la harina, con el aceite, con los ajos y con el jamón. A eso le añades las habas cocidas, con el calzón, y es el ajito, y ya tenemos y todo el refritito hecho. Lo dejas un ratito, nada, otros 3 minutos en la, uh-huh. en la claro. sartén, removiéndose un poquito para que todo ligue, y a comérselo. Claro, y además la harinita hará que espese un poquito, ¿no? Esa salsita, claro. Ese jugo, ¿no? Que así esté como una salsita espesita, ¿no? Eso. Qué bien suena eso, vamos, lo voy a poner en práctica, vamos, ya mismo, lo voy a así poner en práctica. Y también las alcachofas a la navarra. También, o sea, que también. Es la misma receta, cociéndolas también, ¿no? Cociéndolas. Lo que pasa es que a las habas normalmente también le echamos uh-huh. unas hojitas de menta, para más bonito al final. Y bueno, y también el sabor también, ¿no? Y los aromas y todo eso, ¿no? Claro. Uy, qué bien, ya tenemos una receta para hacer nueva. Y bueno, y también teníamos otra receta, que ya es que lo de las pochas, que yo ya quería saber un poquito lo que era esta receta, que ya me he quedado con la duda, porque hemos hablado, es que nosotros aquí hablamos de todo. Hablamos tanto de cosas muy serias como una notaría, como puede ser también, habéis visto, que es casi nuestro notario. Bueno, las pochas. ¿Qué son las pochas? Uno va por ahí y dice, ay, es que estoy más pocho hoy. Aquí no se suele decir. Sí, una presión. Yo se suele decir, estoy pocho. ¿Qué es? No es estar malo, malo del todo, ni estar bueno. Uh-huh. Pues ahora pensamos en las alubias verdes. Nos vamos a las alubias verdes. Las alubias verdes, cuando no tienen el grano, cuando están poco uh-huh. granadas, nos las tomamos como alubias verdes, cocidas, pom, pom, vale. Cuando son secas, sale el grano entero seco. Pues hay un momento que no son ni verdes, vaina solo, ni grano seco, sino que son pochas. Están, no están todavía maduras del todo, pero no están verdes del todo. La vaina está un poco amarillenta. Y la pocha, o sea, y la alubia, se cuece muy rápidamente. Pues con eso,
hoy no vamos a hablar más de eso. Ya daré otro día ¿sí? la receta exacta. Vale. El tiempo viene ahora. Vale. Saber lo que son las pochas. Nada. Venga, pues ya dicho esto, apuntaros. ¿Cuándo vendrá nuestro querido notario a vernos? ¿Nos va a deleitar con su presencia? Un teléfono y yo... Bueno, eso que digo, bueno, que ya la notaría está ya desértica, pero el teléfono existe todavía y no, ahí podemos... La notaría no, pero... el suyo sí, ¿no? Bueno, y está también los correos electrónicos, ¿no? Para mensajearnos y tal, ¿no? Pues de verdad estoy encantada de que haya venido a visitarnos aquí al estudio para que no se le olvide el camino, que estamos aquí todavía, así que nosotros todavía seguiremos, ¿eh? Hasta que nos echen también, pero de momento vamos a seguir. De momento seguiremos. Así que don Ramón, me da muy agradecida por su presencia. Le deseamos todo lo mejor en esta nueva etapa que ha elegido usted mismo seguir, es de esta nueva vida, y que le deseamos todo lo mejor en esta etapa. De corazón se lo deseo. Y hasta pronto. ¿De acuerdo? Bueno, pues hacemos una pausa, vamos a publicidad. Restaurante Cala Calúa, especialidad en pescados y mariscos frescos del día, junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en urbanización Cortijo Blanco sin número, playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. Recuerde que estamos en la calle Serenata, local 3 y 4 de Marbella. Nuestros teléfonos son el 952-824690 y el 607-625010. Le recomendamos visitar al odontólogo cada 6 meses. En nuestras instalaciones el servicio es gratuito. Aquí descubrimos sonrisas. Bienvenidos a Fernando Moreno. Anímese a visitar nuestra gran exposición, donde podrá encontrar gran variedad de muebles tanto de interior como de exterior. Por cambio en la exposición, ahora podrá aprovecharse de descuentos de hasta el 70% en camas y en sillones Relax, marcas escandinavas líder en cómodos sofás y sillones reclinables. Disfrute del mayor confort ahora al menor precio. No deje pasar esta oportunidad y visite nuestra exposición de descanso y sofá. Estamos en Fernando Moreno, carretera Ronda, kilómetro 47, urbanización Las Medranas, junto a la gasolinera BP San Pedro de Alcántara. Teléfono 952-78-3007. Corazón del paseo marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Saber idiomas no es una opción, es una obligación. Instituto Internacional de Idiomas, escuela líder en la Costa del Sol, te ayuda para encontrar un trabajo o promocionarte en el actual. Centro acreditado de Cambridge University y el Instituto Cervantes. Más de 30 años de experiencia donde aprender más de 9 idiomas. Y para los más pequeños, un espacio especialmente adecuado para ellos, con aulas adaptadas a partir de 3 años.
Infórmate sobre nuestra oferta de cursos gratuitos para trabajadores en activo. Estamos en Marbella, Nueva Andalucía, Estepona y ahora nuestras nuevas instalaciones de San Pedro de Alcántara en Avenida del Mar Mediterráneo, Edificio Corona, Local 13. Teléfono 952 78 35 27. Movimientos Grupo V Sociedad Limitada, empresa constructora implantada en la Costa del Sol desde hace más de 20 años. Realizamos todo tipo de trabajo de construcción, urbanización, edificación y obra civil con los mejores resultados garantizados. En la actualidad estamos construyendo 39 viviendas en Arroyo Vaquero, urbanizando en el Mirador Altos de Estepona y ejecutando un chiringuito a pie de playa. Contacte con nosotros en la carretera nacional 340, kilómetro 164, camino de Guadalmansa, Cancelada, Estepona. Teléfono 952 88 33 44. La ventana de tu casa la podrás encontrar en Eurovent. Diseño y elegancia, la primera red española especializada en ventanas. Somos líderes en el sector y te ofrecemos calidad y garantía certificada. Visítanos en nuestra delegación de Marbella, Avenida del Mercado número 12, local número 5. Teléfono 952 90 0059. Sonreír no cuesta tanto. En Family Dent les ofrecemos todo tipo de tratamientos: endodoncia, prótesis, blanqueamiento, corona, implantes. Trabajamos con la última tecnología del mercado y con las mejores marcas para cuidar tu boca. Limpieza, radiografía y diagnóstico gratuito. Estamos en calle Rodrigo de Triana, número 18, Marbella. Pide tu cita ahora en el teléfono 951 35 56 72 o en el 640 69 65 22. Restaurante El Gaucho de Banús, reconocido por la mejor carne. Es el sitio ideal para vivir la experiencia de la tradición argentina en el incomparable marco del Muelle Benabola, en primera línea de Puerto Banús. Teléfono 952 81 21 67. Hoy estamos aquí en medio de Estepona y de Marbella, muy cerquita aquí de todo, porque nos encanta venir a esta galería, en la cual siempre, bueno, pues la galerista, que es Emily, nos trae artistas muy interesantes. Como ya bien sabéis, Emily también es una gran artista y además que sabe muy bien transmitir sus técnicas a quien quiera aprenderlas. Ella tiene también escuela-taller y que le va fenomenal. Ya hace ya más de un año ya que se inauguró esta galería con mucho éxito y han pasado aquí muchas personas, tanto de aquí, de la costa, como también de otros países. Y bueno, vamos hoy a conocer la nueva exposición junto con sus técnicas, sus obras y también de otra gran artista que la vamos a conocer enseguida, ¿no, Emily? Buenas tardes. Buenas tardes, Elena. Bueno, cuéntame un poquito porque, claro, ha pasado ya todo el invierno, estamos en primavera, sí. Hay que darle un aire más fresco ya también. Ah, también lo que es el colorido, ¿no? Que ya vemos aquí muchísimo colorido y yo cuando he entrado y he visto tus obras, tu técnica, y he dicho, bueno, parece la fiesta que han tirado confetis para ya darle la bienvenida a la primavera, ¿no? Cuéntame un poquito de esta técnica que estás utilizando. La verdad que mi inspiración es siempre la naturaleza. Me gusta mucho y la luz aquí es muy especial y da ganas de trabajar con colores brillantes, así. Y la técnica que uso son técnicas de pintura al óleo, porque es una técnica que he aprendido en el taller de mi padre. Entonces es un olor de mi infancia y trabajo siempre con una pintura de alta calidad, sin extensor o sin diluantes. Entonces, para dar y trabajo también con pigmentos metalizados para oponer como cobre o plata dorado para dar transparencia y para resaltar los colores brillantes. Sí, porque la verdad que vemos relieves, ¿no? Vemos esos relieves que engrandece también el cuadro, ¿eh?
Y el movimiento, sí, me parece que es siempre la obsesión. ¿Cuántas obras hay tuyas en esta ocasión? ¿Cuántas podemos ver? Pienso que 20, 22. Entonces, hace mucho tiempo que no he expuesto mi trabajo y tengo nuevas obras que he hecho la semana pasada. Has trabajado mucho, has trabajado muy duro. Sí, siempre al último momento, porque soy muy caótica, entonces hago todo al último momento. Estás así, te llega la inspiración y hay que plasmarlo rápido antes de que se vaya la inspiración. Exactamente. ¿No? Bueno, pues hoy compartimos lo que es exposición con otra artista y que, bueno, hoy he hablado un poco con ella, de hecho lleva 15 años en España, habla muy bien español, con lo cual vamos a entrevistarla, pero háblame un poquito de esta artista. He encontrado Nance hace 2 meses, me parece, porque siempre me interesó a proyectos colectivos y hay muchas artistas aquí. De todo el mundo que hacen cosas muy buenas y para mí es un gran honor de tener un artista así porque tenemos dos estilos muy diferentes, pero Nance tiene mucho carisma y la verdad me gusta mucho todas sus obras con Swarovski, especialmente sus no tiene estilo, pero es un trabajo muy delicado, hay una gran implicación y sus obras abstractas están súper interesantes. La verdad que es un lujo, ¿eh? Súper original, sí, claro, es muy interesante para el mercado de Marbella, me parece. Bueno, y ahora fíjate que en esta época, me preguntabas por la Semana Santa, hemos visto mucho turista y muchas personas que están comprando sus casas, nuevas oficinas, con lo cual hay que decorarla, Emily. Entonces, fíjate, ¿no? Que ahí, sí, bueno, sí. Para todos los gustos, ¿no? Sí, es la mayoría de mis clientes, ¿no? Son personas que compran casas y que buscan obras de arte. Me parece que hay que comprar obras de arte, es una inversión y una obra de arte da hay muchos sentimientos, es algo muy personal y que ha nada que ver con todos los elementos de decoración que podemos encontrar. Hay que comprar arte, más. Tienen arte, ¿verdad? Sí. Que eso nunca va, nunca, claro. Siempre lo vamos a tener ahí, nunca se va a perder. Y bueno, también si hablamos de decorar casas, oficina, espacio, también nos gusta decorarnos a nosotras mismas. Entonces también vamos a tener esa pinceladita de también una diseñadora de joyas. Exactamente. Y es la línea de joyas de Jacqueline Fonseca, que es una artista gemóloga. De Brasil y que hace cosas, son las joyas de Jacqueline que hemos vendido lo más aquí, porque son piezas que no son muy caras, a veces puede ser, y son piezas únicas con joyas de Brasil y un diseño muy contemporáneo. Bonita con sus piedras, plata, tiene unos trabajos preciosos. Vamos a esperar cuando venga, que para entrevistarla me hable también de su nueva colección. Y vamos a recibir a todos los invitados, porque nosotros hemos venido un poquito más temprano para poder grabar todas las obras, pero siempre tienes muy buena convocatoria y vendrán muchísimas personas a visitar la galería. Lo espero, vamos a probar. Muchas gracias, Emily. Gracias. Enhorabuena. Y otra pregunta para finalizar. ¿Hasta cuándo va a estar expuesta esta exposición? Para todo el que quiera venir y puede venir a visitarla. Claro, 6 semanas. Uh-huh. Y después va a ser otro pintor que es abstracto español que se llama Marcel Aragonés, que va a juntar el equipo y es la próxima exposición. Vamos a dar, si quieres, la página web para las personas que estén interesados en venir o saber qué hay, pues que puedan visitarla, ¿no? Nuestra página. No tengo sí, tengo la página Facebook y tengo una página Instagram también. ¿Con tu nombre? ¿No? ¿Con la de la galería? Sí, Galerie Emily Chaussidière. Es
que tú lo pronuncias mejor que yo. Pero lo ponemos por escrito, lo ponemos en pantalla, el teléfono de la galería y la dirección y también la página de Facebook para que podáis visitarla. Muchas gracias, Emily. Nos presenta la artista invitada. Ah, sí, ¿no? Bueno, pues Emily va a presentar la artista invitada en esta ocasión, que ya veréis qué cosa más bonita de obras, es increíble. Emily, estoy deseando conocer a la artista invitada. Sí, sí, claro, es un gran honor para mí de hacer una exposición junto a Nons Lala, porque hace mucho tiempo que trabaja aquí, en Marbella, 15 años. 15 años, sí. Sí. Y debíamos hacer un proyecto colectivo en Puerto Banús. Me acuerdo, no sí, sé si sí, te acuerdas, sí, no, sí, y finalmente he visto sus obras y son obras altamente interesantes, me parece, es muy original y es muy delicado, hay una gran implicación, es un estilo glam, me gusta mucho tus trabajos también abstractos. Sí, y es diferente, yo probar algo diferente. Y normalmente es pop y yo probar un abstracto y me gusta mucho. Si yo continuar con los dos estilos. Y te gusta mucho de poner esa toca brillante, ¿no? Para sí, que brille sí, como Swarovski o otras piezas, o sea que trabaja varios elementos, ¿no? Sí, yo tengo la autorización de Swarovski para trabajar con la marca, la nombre de ellos, con las obras, todo está autorizado con los cristales de Swarovski. Bueno, y vamos a ver todas tus obras, ¿cuántas son en total las que expones en esta ocasión? 18. ¿Quieres hacerme referencia a alguna de ellas que le tengas un especial cariño, que hayas hecho por algún motivo especial? Yo me gusta todo es como mi emoción del momento. Y, por ejemplo, el Chanel. Me gusta mucho el marca Chanel, por eso es la pasión para hacer alguna obra dedicada por Chanel. So, como un homenaje. Sí, me encanta, ¿no? Sí. Yo creo que hay muchas personas que les gusta aquí en Marbella también estas firmas de renombre. Pero también he visto una muy curiosa, que son como unas gafas también muy bonitas. Cuéntame. Las gafas son las gafas de Success. Se llaman Success y... Visión del dólares. Si tú en tu vida visión algo, tú recibes las energías. So, visión el suceso y la buena magia del universo y tú recibes el suceso. Yo pienso que es claro, posible. Es como un poquito el libro del secreto, ¿no? Sí. Tenemos que visualizar, ¿no? Todas las obras tienen emociones. Por ejemplo, los pan de Asmaos son las perlas de India. Muchos años pasaron buscando las perlas por el mar y no es como hoy es multifuncional mucho, pero 200-300 años pasado como los oros o los otros de dive, como se en español. Sí, debajo del mar, ¿no? O sea, sí, y es in the Sea of India. So se llama los gente se llama pandyas. Uh-huh. So por eso son la mouth de pandyas, mouth. Además la expresión es que me hace muy bonita y muy expresiva, porque es verdad, siempre cuando tenemos un collar de perla queremos ver si son buenas o no, como que mordemos sí, un poquito ahí, ¿no? Y es auténtico, es genial, sí. ¿No? Y el pines dindes se representa welcome. En Estados Unidos, en un piña, en tu hallway, ¿cómo se llama hallway? Entrar a tu casa, si tú tienes un piña, se parece que tú es welcome en tu casa. Claro. Sí, y se hace buena energía. Y el piscoli se un what is skull in español? The skull. Una cara, una no lo sé. Una careta, una este símbolo. Símbolo. Lo tengo en una pintura también. Sí. ¿Tiene una pintura también? Sí, es un símbolo del Renacimiento. Uh-huh. Hay un símbolo. Quiere decir, hay que disfrutar de la vida ahora porque todo se va rápidamente. Sí. Y yo también explico que hay un sign de peace, paz,
Porque en esta tú, no race, no religion, no gender. Es como igualas. Todos en el mundo son iguales con estas. So por eso se parece el paz del mundo. Oye, qué bonito lo que has dicho, ¿no? Fíjate, ¿no? Esta expresión de filosofía de la vida, ¿no? Sí, sí, exactamente, exactamente. Es lo que quiere hacer cada artista. Me parece que todos tenemos una visión y tenemos mensajes. Y todos trabajamos sobre cosas que amamos. Porque es muy importante para hacer cosas buenas. Empezar sobre, para mí es la naturaleza, para Nance va a ser cosas como Chanel o símbolos indianos. Que, no, muchas cosas para ti. Es. Sí, pero siempre tenemos un mensaje. Más los zapatos, los zapatos son lo mismo. Tú pareces son zapatos de, por ejemplo, Louboutin. Para mí, sopa de Louboutin. Se Rhodopis Treasure. Rhodopis Treasure es en gris, el original de Cinderella. So, tú sabes, ¿no? La claro. Historia de todos, y se representa el Rhodopis Treasure. Madre mía, qué maravilla, de verdad. Estamos encantados. Necesito más ojos para ver más cosas, porque todo quiero mirarlo todo a la vez, ¿no? Uh-huh. Es precioso. Sí que tenemos que decirle a todo el mundo que quiera, que le guste el arte, que venga a visitar la galería, porque merece la pena. Merece la pena recrearnos la vista en cosas tan bonitas, porque esto nos abre un espacio, nos desconecta del otro mundo y del trabajo y de todo. Y la verdad es que es muy bonito estar en contacto con el arte. El mundo necesita más arte. ¿Estás de acuerdo? Has dicho muy bien, ¿eh? Sí, exactamente. Pues de verdad, enhorabuena, felicidades, porque gracias. Es una exposición preciosa, de verdad. Gracias. Juntar las dos, bueno, qué fuerza, qué energía. Pues enhorabuena, sí, venga, aquí la energía. Foto. Y ahora tenemos que mostrar también, aparte de los cuadros que hemos visto y definido muy bien por la artista, también hay algo que podemos personalizar si queremos, porque hay incluso un catálogo, ¿no? Cuéntame un poco de estas obras. Sí, esa es por personalizar cosas que tú quieres, zapatos, ropas, por interior, coches, bolsos, todo. Okay. Cuéntame, sí, aquí está todo, ¿no? Todos son los colores que tengo, diferentes tamaños y todos colores que es posible. Por ejemplo, los copitas, si quieres en otro color, es además, posible. Bueno, sí. Vamos a ver cómo está realizada esta. ¿Es plata? Plata, sí. Es una colección de Vera Wang. Vera Wang es una diseñadora para el bodas. Normalmente tiene ropas y todo. Y ahora tiene una colección para copas y todo por la casa interior. Y eso es en silver, plata. Cuando llegan los novios, por ejemplo, pues mira, chin chin. Es una preciosidad, es una joya, ¿eh? Es una verdadera joya. Bueno, ¿tienes una página web que la gente pueda visitar? Yo tengo una página en Facebook, solo Lala van der Wecken. Sí, mi nombre es Lala van der Wecken, es la página en Facebook. La ponemos aquí en pantalla, la ponemos aquí para que lo anotéis y podéis visitar más cosas del artista. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Thank you.
Y tenemos un recital muy bonito, recital de poetas andaluces. El grupo se llama Thalía y nos ha encantado porque además consideramos una de las personas que recita fenomenalmente bien, que es Cloti, y que bueno, pues nos ha encantado porque este grupo, tanto de formado por hombres y mujeres, y a la guitarra de Fonseca, que es una maravilla como toca, y los temas que han estado interpretando son temas populares, temas populares como de Federico García Lorca, y que ya sabéis, bueno, pues que tiene una cantidad de estilo, de contenido, le canta pues a personas que ya no están, que ya han fallecido, pero con ese sentimiento que nos los hace revivir, ¿no? Y esto que se te ponen los vellos de punta, ¿no? Bueno, es que la interpretación que hacen ellos y este grupo es fantástica, así que vamos a dar paso a ello y le damos la enhorabuena a todo el grupo. Tenemos un tema recopilado que es el que vamos a poner en esta ocasión. Voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir, voces antiguas que cercan, voz de la belva ruina, que esclavó sobre las rocas mordisco de jabalí. Lucha daba saltos abonados de delfín, bañó con sangre enemiga su colmada de sentido, pero eran cuatro puñales y tuvo que subir. Cuando las estrellas clavan rejones al agua gris, y cuando los serales sueñan, pero las lágrimas, voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir. Tonio Torres Heredia, Cambonio de dura crina, Moreno de verde luna, voz de Clavel Manuel. ¿Quién te ha quitado la vida cerca del Guadalquivir? Mis cuatro primos Heredia, hijos de Benavente, lo que en otros no envidiaban, ya lo envidiaban en mí. Zapatos color corinto, medallones de marfil, este útil, amasado con aceituna, hija mía. ¡Ay! ¡Ay, Antoñito el Camboya! Digno de una emperatriz, acuérdate de la Virgen, porque te vas a morir. ¡Ay, Federico García! ¡Llama la Guardia Civil! Ya la calle se ha quebrado como caña de maíz. Tres golpes de sangre tuvo y se murió de perfil. Viva moneda que nunca se volverá a reconocer. Un ángel maravilloso pone su cabeza en un cojín. Otros de rubor cansado encendieron un candil. Y cuando los cuatro primos llegan a Benamejí, voces de muerte desatan cerca del Guadalquivir. Bueno, pues ya ha llegado el momento de despedirnos. Tenemos que seguir recopilando temas. La semana que viene vamos a tener también mucho contenido y también muy variado, siempre en nuestra línea. Ya sabéis que estamos aquí con nuestros programas dedicados también a cosas sociales y tal. Por supuesto, la gastronomía no nos va a faltar. Y muchas inauguraciones, que ahora empieza ya a arrancar muchas cositas. Bueno, pues ahí estaremos pendientes de todo para mostrárosla. Y así que nos despedimos, desearos a todos que paséis una feliz semana. Que espero que haya sido todo de vuestro agrado.
y que, bueno, pues nos haya curtido un poquito más, ¿verdad? Como dice Ramón Doria, que hay que leer y cultivarse. Claro que sí. Bueno, pues un beso muy grande y hasta la próxima semana. Nos vemos aquí en esta casa, M95 Televisión, Sintonía San Pedro, y nuestras redes sociales, nuestro canal por internet, el canal de Boom Marbella Televisión. Os recuerdo que también colgamos los vídeos en YouTube, lo tenéis ahí, los podéis descargar y ya lo tenéis. Y las fotos también del Facebook. Bueno, pues seguirnos también a través de las redes sociales, que ahí está todo colgado. Un beso muy grande. Hasta la próxima semana. Os espero aquí sin falta. Pienso siempre en ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Yo sueño siempre con ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Y entre palmas y alegría te llevo en el alma.